Good morning, church. My name is Matt Moss, and I'm the middle school pastor here at Canyon Hills. We're so thankful to worship the Lord with you today. Now, I have a couple of things I want to share with you before we get started. First, our church plant, Hope Community, is going to have a booth in the lobby the next four Sundays, leading up to their first service on October 17th at Bell Chapel in Snohomish. If you have any questions, want to get involved, or partner to pray for Hope Community, be sure to stop by. Also, there are a few changes starting in the fall. On Sunday, September 12th, we're adding a fourth service. Our new service times will be 8 o'clock, 9:30, 11 o'clock, and 12:30. We're also moving student ministries to the 12:30 service. Make sure you mark your calendar so you don't accidentally show up in the middle of a service. As always, it's a privilege to worship with you. Now let's turn our hearts to focus on our faithful God in worship. Well, good morning, church. We are glad you are here with us today. If you were at the night of worship on Friday night, then you obviously saw, sorry, I lost my train of thought for a second. Then you obviously saw a lot of people showed up. We filled this parking lot and we got to just worship the Lord. And it was an awesome night just getting to see God move and work in the parking lot of all places. And it reminded me of the fact that we serve the God, the same God who split seas, the same God who moves mountains, the same God who brought people back from the dead. It's the same God that is moving and working in our lives and the same God who is moving and working in this church. And I was just encouraged to see that on Friday night and just to be reminded, like, God has not stopped working. He has not stopped moving. He is a good and a faithful and a mighty God, and nothing is going to get in his way. I was just encouraged by that. Él es bueno y poderoso. Quiero recordarles eso esta mañana, que Dios es digno de nuestra alabanza. Es digno de todo lo que yo tengo. Es digno de todo lo que tú tienes en esta mañana. Así es de que venimos aquí a alabar a un Dios que es digno. Así que por favor, pónganse de pie y vamos a alabar a este Dios que es digno. Con solo una palabra, tú calmas las tormentas que están adentro de mí. Con solo una palabra, la oscuridad se va. Con solo un toque, yo siento la presencia del cielo. Con solo un toque, mis ojos se abren para ver y mi corazón no puede más que sentir que no hay nada que mi Dios no pueda hacer. No hay montaña que no pueda mover. Alaba el nombre que hace el camino, porque no hay nada que el Señor no pueda hacer. Con solo una palabra, tú sanas lo que está roto dentro de mí. Con solo una palabra, tú revives todos mis sueños. Con solo un toque, yo siento el poder del cielo. Montaña que no pueda mover. Alaba al Señor que hace el camino. No hay nada que nuestro Dios no pueda hacer. No hay ninguna prisión que no pueda abrir. Alaba el nombre del que hace camino, porque no hay nada que Dios no pueda hacer. Voy a creer por cosas más grandes, porque no hay poder como el poder de Jesús. Que crezca la fe y que todo mundo esté en acuerdo.
porque no hay poder como el poder de Jesús. Voy a creer por cosas más grandes, porque no hay poder como el poder de Jesús. No hay nada que nuestro Dios no pueda hacer. No hay montaña que no pueda mover. Voy a creer por cosas más grandes, porque no hay poder como el poder de Jesús. Que crezca la fe y que todos estén en acuerdo de que no hay poder como el poder de Jesús. Canta conmigo estas simples palabras. Amigo de los pecadores, el que rompe las cadenas, tú dices la palabra y los muertos se levantan. Luz del mundo, la roca de nuestra fe, tú eres la piedra angular que nunca se va a mover. No hay nadie más alto, ni nadie más digno de alabar. Jesús, hay algo acerca de ese nombre. Todo honor y toda gloria, no ningún otro nombre es digno. Nuestro buen pastor, fiel. Tú abres camino para que yo pueda caminar por ahí. El león de Judá, el rey victorioso. Tú triunfas sobre la muerte. Todo honor y toda gloria, ningún otro nombre es digno. Nunca pares de cantar. Nunca te canses de cantar las alabanzas. Nunca me canso de cantar acerca de tu amor, porque hay algo acerca de ese nombre. Nunca me canso de cantar tu nombre, nunca me canso de cantar tus alabanzas. Todo honor, toda gloria, ningún otro nombre es digno. Jesús,
Nunca me canso de cantar tu nombre, ni de cantar tus alabanzas, ni de cantar acerca del amor de Jesús. Hay algo acerca de ese nombre. Señor, tus misericordias nunca fallan. En todos mis días, tú me has tomado en tus manos. Desde el momento que me levanto hasta que pongo mi cabeza en la almohada, yo voy a cantar de las bondades de Dios. Toda mi vida tú has sido fiel. Toda mi vida tú has sido tan, tan bueno. Con cada respiración que yo tenga, voy a cantar de las bondades de Dios. Amo tu voz. Tú me has guiado a través del fuego y en las noches que han sido oscuras, tú estás conmigo tan cerca como un hermano. Te conozco como padre y te conozco como amigo. Y yo he vivido en las bondades de Dios. Siempre has sido fiel. Siempre has sido tan, tan bueno. Con cada respiración que yo tenga, voy a cantar de las bondades de Dios. Tu bondad está persiguiéndome. Tu bondad está persiguiéndome. Tu bondad está persiguiéndome. Con mi vida, aquí estoy dándote todo. Toda mi vida ha sido fiel. Toda mi vida ha sido tan, tan bueno. Toda mi vida ha sido fiel. Thank you.
Con cada respiración yo voy a cantar de las bondades de Dios. Muchos de nosotros salimos de la cama para alabar al Dios que es tan bueno. Y este mismo Dios que es tan bueno y que está en nuestra alabanza, también nos invita a confiar en Él, de traerle nuestras cargas, todo por lo que estamos dolidos. Este Dios nos dice, ven a mí y confía a mí. Y esto es lo que vamos a hacer en estos momentos. Siéntate, por favor, y vamos a hacer en este espíritu de alabanza. Cierra tus ojos. Vamos a tomar unos momentos y oremos. The Lord is good to all. El Señor es bueno con todos. And His mercy is y sus misericordias está sobre todo lo que Él ha hecho. The Lord is faithful El Señor in all es fiel words, en todas tus palabras and he's kind y es bueno en todo lo que hace. Church, take a minute tómate un momento bring your needs to him. Y tráele tus necesidades, todas esas cosas en las que tú sabes que necesitas un toque de Dios, necesitas un milagro, el poder de Dios que intervenga en tu vida, en tu familia, lo que sea que sea. Tráeselo al Señor en estos momentos y pregúntale, pídele que te toque y que cambie las circunstancias. All of us know somebody in this world, in our circle of influence. We all know somebody who needs. Todos conocemos a alguien que necesita el toque del Señor. Quizás están huyendo del Señor en estos momentos. Si sabes a alguien que necesite de un milagro, tráeselo al Señor. Tráele sus necesidades al Señor. Pídele al Señor que haga lo imposible en su vida. Ora por él o por ella en estos momentos. Church, while our heads are bowed, mientras nuestras cabezas estén tan inclinadas, oremos juntos por Afganistán. Es todas esas preciosa gente que está ahí, que están siendo aplastadas por la maldad. Que oremos que el Señor destruya esa maldad que hay ahí. Y oremos especialmente por nuestros hermanos y hermanas en Cristo, nuestros misioneros, que de alguna forma Él use esto para que la esperanza de Jesús brille aún más y que se abran las puertas al Evangelio. The Lord is gracious and merciful. El Señor es misericordioso y es bueno con todos. Y su misericordia está sobre todos. Es fiel. And He is kind.
y es bueno in all of his works. En todo lo que Heavenly hace. Father, Padre Celestial, te damos gracias por esa verdad y podemos todas estas necesidades, Señor, ante ti. Y te las damos, Señor, y confiamos en ti, que tú eres bueno, que tú eres fiel, que tú eres fuerte, que tú eres tienes compasión y que tú vas a intervenir, Señor, y que tú vas a triunfar. En el nombre de Cristo. Amén. Well, let's get our Bibles close by, church. It's good to see bueno, you all tomemos morning. nuestras Biblias y me da mucho gusto verlos. Yo me fui a acostar en agosto y me desperté en octubre. No sé qué pasó en el medio. Espero que tus expectaciones estén grandes. Les voy a preguntar algo. Si tuvieras que hacer una lista de dos o tres de lo que tú consideras mayores amenazas que enfrenta la iglesia ahora, ¿qué mencionarías? ¿Qué sería el enemigo más grande de la iglesia en estos momentos? ¿Qué estaría en tu lista? Algunos de ustedes pondrían el ateísmo porque las personas no creen, o el liberalismo, o la persecución, o a lo mejor la música muy fuerte, eso es lo que está destruyendo. I want you to open your Bibles to the New Testament. A lo mejor pensaste en Satanás. Abramos la Biblia al libro de Judas del Nuevo Testamento. Muchas veces cuando empezamos un nuevo estudio me preguntan cómo me decidí por ese libro en particular en la Biblia. Una de las razones que escogí a Judas en estos momentos es que escribe sobre el tema de la enseñanza en la iglesia y después defiende la fe vigorosamente, la defiende. To his readers concerning envía una advertencia muy fuerte a sus lectores acerca de la falsa enseñanza que se introduce de contrabando en las iglesias, que estaba promoviendo las filosofías culturales del día y diluyendo el evangelio de la gloria de Dios. Sí, la amenaza mayor que enfrenta la iglesia hoy en día es la amenaza que es el debilitamiento de nuestra propia voluntad. Si los cristianos que están en la verdad de Jesús pueden soportar cualquier reto, pero si los cristianos cambian la Biblia para satisfacer sus propios deseos o los deseos de su cultura celular, nos vamos a desmoronar y caer. La resolución de la iglesia de permanecer totalmente fiel a Jesús, a todas sus enseñanzas, en todo, es lo que va a hacer la diferencia en el mundo. Bueno, si bien Judas es uno de los libros más cortos del Nuevo Testamento, es solo una página. Kilo por kilo es una de las condenas más fuertes a las enseñanzas falsas y los herejes que los promueven en cualquier parte de la Biblia. ¿Podría haber una razón más relevante para estudiar a Jesús en este momento? Prácticamente, todos en esta sociedad se están volviendo totalmente indiferentes a la idea y al asunto de la verdad. Ya no nos importa qué es la verdad. Nuestra cultura nos está convenciendo de que la verdad siempre cambia. Cuando alguien está diciendo algo más fuerte, entonces la verdad cambia. Y eso es lo que es en lo que nos encontramos en estos momentos. Así que estamos viendo las fuerzas del pensamiento secular metiéndose en la iglesia a través de las doctrinas de los pastores y ancianos que están espiritualmente y moralmente débiles. Sí, es muy triste. Muchos se han alejado de la verdad y peligrosamente están diluyendo la fe de los que siguen a Jesús y los arrastran a lo que yo llamaría
cristianismo nominal, la vida cristiana nominal. Charles Spurgeon escribió en los años de los 1800, estos destructores de nuestras iglesias parecen estar tan contentos con su trabajo como los monos con sus travesuras. Se regocijan en aquello de lo que sus padres habrían lamentado. Los ateos declarados no son ni una décima parte más peligrosos que los predicadores que esparcen la duda. El cristianismo nominal siempre ha sido enemigo de la iglesia. Jesús advirtió en Isaías, esta gente me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Esto podría ser la definición de cristianismo nominal. La palabra nominal es una palabra muy triste. Significa que existe solo en nombre, o sea, muy pequeño, muy por debajo del valor o costo real. En la iglesia cristiana nominal, las buenas nuevas de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús desempeñan un papel muy pequeño en la vida diaria. Y la fe en Jesús se reduce a algo que está muy por debajo de su valor real y de su costo real. Pablo describe a los cristianos nominales como aquellos que tienen la apariencia de piedad, pero niegan su poder. Parece que son bondadosos, pero por la forma en que viven, niegan su poder. O sea, si la fe no te está cambiando, entonces tampoco te está salvando. Entonces, Judas entendió esta peligrosa tendencia y creyó que la mejor defensa contra las falsas enseñanzas es una fuerte ofensiva dinámica en Jesucristo. Y esto es lo que Judas está promoviendo. Yo creo que va a hablar a muchos de nuestros corazones. Así que párense y vamos a leer todo el libro de Judas, aquí, ahorita. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos de contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conoces y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contracción de Coré! Estos son manchas de vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profecinó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, de todas las cosas duras de los pecadores impíos
han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuyas boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el póster tiempo habría burladores y andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y a otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amen. Amen. You may be seated. And many of you are thinking right now, muchos de ustedes están pensando, en realidad vas a leer Judas? Did you notice? Angels and the archangel and the devil. No sé si lo sabían. Dead body and there's all kinds of other stuff in here. Hay tantas cosas en este libro que vamos a llegar ahí eventualmente. Pero sí, vamos a ver Judas. Es solamente 25 versículos. Es el libro que es considerado como el más descuidado de todas las cartas del Nuevo Testamento. Creo que el tono tan solemne y tenor que se transmite en la lectura pública es claramente una de las razones de esta negligencia. Pero debo confesar que he estado estudiando esto por estas semanas. In a humbling, embarrassing way, me he dado cuenta de que en 36 años que he estado en el ministerio pastoral no he predicado una sola vez sobre las cartas de Judas, y lo digo con pena. Y al final de esta serie, a lo mejor usted también deseas que lo haya dejado así. Ojalá que no hubieras hecho nada nunca. ¿Quién es Judas? Hay 8 hombres en el Nuevo Testamento con el nombre de Judas, pero la idea más aceptada determinó que este Judas es el hermano de Santiago y el medio hermano de Jesús. Jesús tuvo varios hermanos. Todos serían medios hermanos porque Jesús no fue concebido por José, sino por el Espíritu Santo. Así que todos sus hermanos son medios hermanos. Y también hay 6 hombres llamados Santiago en el Nuevo Testamento. Este Santiago, que Judas dice que es su hermano, no es el apóstol Santiago, pero era el Santiago que era bien conocido y dinámico líder de la iglesia de Jerusalén. Es súper conocido, es el líder número uno de la iglesia en esta ciudad en Jerusalén. Ese es el hermano de Judas. Y Judas probablemente mencionó su relación con Santiago para darle a su carta un poco más de validez, porque después de todo, Judas ni siquiera se menciona en el libro de Hechos. Así que escuchemos. Estas son las cosas en las que pienso mientras estudio. Imagínense qué hubiera sido crecer con el gran Santiago como tu hermano mayor. O sea, de seguro lo votaron como el que más iba a tener éxito en el anuario de la iglesia secundaria, o quizás el capitán de todos los equipos deportivos, o a lo mejor de seguro conducía un carruaje así súper cool, ¿no? Es así como el hermano mayor que el hermano menor dice, wow. Y si no fuera suficiente, imagínate crecer con Jesús como tu hermano. O sea,
Jesús tenía un complejo de Mesías, ¿verdad? O sea, siempre ayudando a la gente, siempre no hace nada malo, o sea, literalmente. Imagínate, ese es tu hermano, eso es con el que creciste. Y después ahora conocemos a Judas, que ya ahora es creyente de Jesucristo, porque antes ninguno de su familia que creía en él. O sea, ellos pensaban que estaba medio trastornado, que Jesús estaba medio trastornado. ¿Qué pasó con nuestro hermano? Pero ahora conocemos a Judas y luego se identifica como el siervo de Jesucristo. Algunas de sus Biblias van a decir siervo o esclavo. Es la mismita palabra, siervo o esclavo. El objetivo de Judas en la vida era estar completamente a disposición del Mesías Jesús. Y eso va para todos nosotros que amamos a Jesús. Nuestro objetivo diario es servir a un amo, nuestro amoroso, lleno de gracia y de verdad, Salvador Jesús. Esta es una de las grandes paradojas del cristianismo. Piénsalo. Es en nuestra total rendición y devoción que encontramos nuestra perfecta libertad. Piénsalo. El cristianismo nominal es rechazado cuando establecemos firmemente que nuestros corazones, que hemos sido liberados de nuestra esclavitud al pecado y ahora somos gozosamente, incluso orgullosamente, esclavizados al que nos liberó. Ok, esto es una paradoja enorme. O sea, éramos esclavos, Él nos salvó y ahora somos con mucho gusto esclavos del que nos liberó. Es una cosa hermosa, maravillosa. Lo que amo de la carta de Judas es que se queda aquí por un momento y fortalece. Nos dice, tú necesitas saber quién eres, porque el enemigo de la iglesia, la herejía, las falsas filosofías, va a tratar de hacerlo nominal. O sea, no lo va a destruir, sino que lo va a empujar para abajo. Le va a quitar su poder. Y lo único que puede salvar eso es si sabes quién eres. Él abre su carta con unas verdades que nos hacen que nuestra teología fundamental sea sólida. Y nos da tres descripciones notables de los que significa ser un siervo de Jesús. Son las mismas tres descripciones que usó para describir a Israel. Y estas tres descripciones las aplica a los seguidores de Jesús. ¿Qué son estas tres cosas, estas tres descripciones? La primera es que somos llamados por Dios. Si eres cristiano, tú eres llamado por Dios. En la teología paulina enfatiza la actividad soberana de la gracia de Dios, llamándonos a la fe salvadora en Jesús. Jesús totalmente está en acuerdo con esto. En Juan 6:44, Jesús dice que nadie viene a Él a menos que Dios lo traiga primero. En Juan 6:44. Piensa en eso. Jesús dice, vengan todos a mí que están, pero no puedes venir solo por ti. Dios te tiene que traer. Él nos quiere recordar que Dios determina nuestro camino hacia Jesús. Y nos rescató, nos atrajo a la luz y nos reveló las buenas nuevas de la vida. Esto nos trajo y nos lo reveló en las buenas nuevas de la vida, muerte y resurrección de Jesús por nuestros pecados. Esto es lo que nos trae a ver
La verdad de Jesús. Y esta enseñanza es prolífica en el Nuevo Testamento. En Colosenses 3:12 dice que somos los elegidos de Dios, santos y amados. En Efesios 1:4 dice que Dios nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo. Antes de que creara el universo, Él ya te conocía. En 1 de Pedro 2:9 dice que somos una raza elegida, llamada fuera de la oscuridad al reino de su luz admirable. Y Judas usa como piedra angular la enseñanza de resistir, que somos llamados por Dios para resistir y rechazar la vida cristiana nominal. Nos llama a una sagrada humildad, esta humildad que abraza el llamado divino e inmerecido de Dios para conocerlo y disfrutarlo para siempre. Esto es muy poderoso. Hablando de Dios en la carne, Jesús dijo en Juan 15, tú no me elegiste a mí, yo te elegí a ti. Te elegí fuera del mundo. Escucha, cuando entramos en el reino, Él nos escoge y nos trae a su reino. Encontramos los que nuestra alma ha estado buscando. Finalmente, encontramos a Dios. Y cuando entendemos esto, ya no podemos hacer otra cosa. Nuestro corazón se llena de lágrimas de agradecimiento, de una devoción inmovible a Dios. Cuando nos damos cuenta de que yo mismo al azar, una vez cuando me levanté, yo creo que voy a encontrar un poquito de religión hoy día. Yo me voy a volver religioso y voy a empezar a creer todas estas cosas de Jesús. No, así no pasa. No escogimos al azar un día o personalmente decidimos creer en Dios. Es a través de las buenas nuevas de su vida, muerte y resurrección que Jesús ablandó nuestro corazón endurecido y abrió nuestros ojos ciegos y tus oídos sordos. Y nos dio pudimos ver, abrió su corazón y nos dejó ver la belleza de su santidad, su bondad, su gracia, su misericordia. En el momento y el lugar perfectos, ni un minuto demasiado pronto o demasiado tarde para ti. Dios rompió el poder del pecado y de la incredulidad. Y en ese momento dijo, ven a mí. Y te dejó libre para vivir un tipo de vida diferente. Y para algunos de ustedes que están sentados ahí, Él te llamó a lo mejor cuando eras niño. Y para algunos de ustedes te llamó después, cuando ya eras adulto. En algunos de ustedes, antes de que arruinaras tu vida, y algunos como yo, mientras la estábamos derrotando nuestra vida. Algunos los llamó antes de que experimentaran gran dolor. Y algunos de ustedes que están aquí, te llamó cuando estabas sufriendo con mucho dolor. Pero el tiempo es perfecto para Él. Él nos conoce antes de que nosotros hubiéramos nacido. Y es cuando decidió que nada podía hacerlo cambiar de opinión para llamarnos por gracia a la fe salvadora en Jesús. Él sabía desde antes de que tú nacieras que Él te iba a llamar. Y yo pienso que Judas quiere que sepamos que si tú eres cristiano, Dios es por ti y para ti. Siempre va a ser. La verdad número uno es que Dios te llamó. La verdad número dos
Somos amados por Dios. Esto a lo mejor te parece de que, bueno, ya lo sabía, pero este fundamento teológico nos ayuda a rechazar el cristianismo nominal, el que te trae a la iglesia, que entra poquito a poquito. El saber que somos llamados de Dios. ¿Y qué significa ser amado por el amor puro y santo de Dios? We tend to brush over gigantic statements like this, like God loves you. Tendemos a decir estas cosas tan grandes. Dios te ama, el creador del universo te ama, y eso debe de llegarnos hasta dentro. Es un, pero no nos mueve mucho. Como debería. ¿Qué significa que Dios nos ame? Es mucho más que solo proporcionar comida para comer y aire para respirar. Dios nos creó para creer más que eso. Créelo o no. Es por eso que Jesús, Dios en la carne, dijo, te vio a ti, vio a toda la humanidad y dijo, yo soy el pan de vida. Y de mí, salen ríos de agua viva. ¿Qué es lo que decía? Que decía que ser amado por Dios significa que nada ni nadie en este mundo traerá a tu vida más vida que mi vida en ti. Eso es lo que decía. Yo soy todo lo que tu vida desea. Todo lo que te da esperanza, que te da paz, viene de mí. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. También dijo, yo soy la luz del mundo. Es una cosa rara que decir, ¿verdad? O sea, le hemos dicho, pero imagínate cuando lo dijo, ¿no? Imagínate que yo voy y te digo, espérate, quiero decirte una cosa. Estás viendo a la luz del mundo en este momento. Y eso es lo que harías, te reirías, ¿verdad? Si yo te digo eso. Y muchos de ustedes a lo mejor cuando escucharon eso, ¿de verdad dijo eso? Sí, sí dijo eso. Porque Él es Dios en la carne. Y lo que quiero decir es que todas las tinieblas de la humanidad no pueden quitarte la alegría, la paz. No pueden separarte de Él. Eso es lo que significa cuando Él dice, yo soy la luz del mundo. Y mientras este mundo se vuelve más oscuro y oscuro, tú nunca vas a estar sin gozo, sin paz, sin esperanza. Judas es claro, su motivación es relevante para todos nosotros. Quienes somos como amados de Dios en Cristo, llamados por Cristo, exige que no caigamos en la trampa de Satanás de vivir una vida cristiana nominal que va muy, muy por debajo del valor y del costo real. Pero Judas incluye una tercera descripción del cristianismo que vive una vida cristiana diaria, vibrante, que altera las prioridades, santa y justa. Y el número tres es que Dios nos guarda. Es mi preferida. Me encanta. Él nos guarda. Nos guarda a todos por los que vino a morir. Esta palabra que nos guarda es poderosa. Significa que Dios es incapaz de abandonarnos. Eso es lo que significa que nos guarda. Significa que somos inseparables del amor y de su llamado. Él nos guarda para siempre. Todos a los que mandó Jesús a salvar. Están en Romanos 8, dice, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los gobernantes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada nos va a separar. De que el Señor nos guarde. Me hubiera encantado ver a Pablo escribiendo eso. De seguro que lo estaba escribiendo súper rápido y su corazón probablemente está explotando con la verdad
de esta verdad tan grande. Nada, nada te puede separar. No hay posibilidad de que Jesús, de que el Señor te pueda abandonar. Este amor inseparable de Dios solo viene en Jesús nuestro Señor. Esto no es muy cierto acerca de todos. Esto es muy lejos de lo que dicen los universales, de que somos hijos de Dios por el mero hecho de nuestra humanidad. No, esa es una mentira. No todos somos hijos de Dios. Simplemente porque somos humanos. Somos creados por Dios, pero no degrades ni rebajes a Dios, algún ser celestial que hace un guiño a toda la humanidad y dice, vamos, abracémonos y llevémonos bien, mis hijitos. No. No degrades, no menosprecies el gran sacrificio y la muerte sustitutiva de Jesús en la cruz para salvar a aquellos a quienes Dios ha llamado. En la primera de Corintios dice, el cual también nos guardará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Nos gusta decir esto por aquí. La gracia de Dios nos guarda significa que no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más. Y no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más, menos. It's an amazing, wonderful truth. Es una verdad maravillosa. And that's what Jude is pounding. Y esto es lo que Judas está poniéndonos una y otra vez. Este amor se da a aquellos a quienes Dios ha llamado al perdón y a la vida eterna de Jesús. Jesús es la puerta, es la única puerta, el único camino, el único camino angosto, la única verdad al amor de Dios. Él es la luz que nos muestra el camino a Dios. Ahora acabo de ver mi reloj y bueno, lo único que pude, estamos todavía en el versículo 1. Bueno, Judas concluye el versículo 2 con una oración. Ora para que la misericordia, la paz y el amor sean de ellos en abundancia. ¿Por qué la misericordia? ¿Por qué dice que nos da más misericordia? Yo creo que porque cada día de la vida cristiana necesita la misericordia de Dios. Es lo único que puede satisfacer las necesidades de los pecadores. Sus misericordias van a ser nuevas cada mañana. It's our greatest need. Es nuestra necesidad más grande mientras el Señor nos transforma en la imagen de Jesús. Y después pensé, ¿por qué la paz? Dice que la paz se multiplica en ti. Y yo pensé, cuando una persona sabe que es llamada, amada y guardada por Dios, indignos como todos somos, esto nos da una paz inquebrantable sobre nuestro propósito y nuestro futuro. Qué gran regalo tener la paz en medio de toda esta turbulencia del mundo en el que vivimos. Y es una paz que no puedes explicar. Es una paz en la que simplemente viene porque somos llamados y guardados por Dios. Y luego dice amor. ¿Por qué amor? Yo pienso que cuando recordamos que estamos llamados, amados y guardados por Dios, somos ahora realmente libres para amar a los demás y al prójimo. Somos libres ahora incluso para amar al enemigo. Y esto es lo más lejos de la vida cristiana nominal que te puedas imaginar. Amarse unos a otros. Tú eres medio raro, pero
Dice Dios, yo tengo unos vecinos medio raros, pero Jesús dice, tienes de amar a tu vecino. Y dice, también, y también quiero que ames a tus enemigos. Tú no haces eso. Jesus Christ is being watered so down and you're bending the Bible to somehow please and get the approval. La Biblia se ha cambiado y se ha diluido tanto que todo esto lo perderías en tu corazón. La vida cristiana se convertiría Listen to the words of Jesus. Sin sentido. En Juan 3 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Hablando de sí mismo, sino para que el mundo esté salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. Y este es el juicio. La luz ha venido al mundo, y la gente ama las tinieblas más que la luz, porque sus obras eran malas. Padre Celestial, hacemos una pausa para agradecerte de que nos rescataste, de que amáramos las cosas de maldad más que a ti, que tú nos llamaste y nos abriste el los ojos y el oído y nos dijiste, ven, gracias por no dejarnos en lo que nosotros nos merecíamos. Pero tú mandaste a Jesús para llamarnos fuera de la oscuridad. Te alabamos, Señor, que la esperanza de la que nosotros cantamos es una esperanza que está viva, no importa lo que pase. Thank you for loving. Gracias por amarnos tanto. Párense y cantémonos. Había un abismo entre nosotros y una montaña tan alta que no podía yo escalar. En desesperación, yo volteé al cielo y dije tu nombre en la noche. Y de la oscuridad, tu amor partió las sombras de mi corazón. El trabajo está terminado. El final está escrito. Jesucristo, mi esperanza viva. ¿Quién podría imaginar tanta misericordia? ¿Quién podía imaginar, qué corazón podía imaginar esta gracia? El Dios de todas las eras vino de su gloria, bajó de su gloria para ponerse mi pecado y mi vergüenza. La cruz lo ha dicho, soy perdonado, el Rey de Reyes me llama suyo, hermoso Salvador, soy tuyo para siempre, Jesucristo, mi esperanza viva. Aleluya, alaba al que nos hizo libres, aleluya, la muerte ya no tiene cabida en mí. Tú has roto todas las cadenas. Tú has traído salvación en tu nombre, Jesucristo,
mi esperanza viva. Y entonces vino la mañana que selló la promesa. Tu cuerpo empezó a respirar. Y del silencio, el león rugiente declaró que la tumba no tiene cabida en mí. Aleluya, alaba al que te liberó. La muerte ya no tiene cabida en ti. Tú has roto las cadenas, hay salvación en tu nombre. By the sounds of it, there are several called and loved and kept children of God in the room. Por el sonido que estamos aquí, hay muchos que le pertenecen a Dios en este lugar. Pero aquí están las buenas nuevas. Para algunos de ustedes, tú has puesto a Jesús, lo has mantenido a distancia. No es que odies a Jesús. O que te burles de él. Simplemente lo estás ignorando. Y a lo mejor en este momento tú estás sintiendo, esto es lo que me falta. Esto es la llamada de Dios en mi vida. Que está enfrente de ti a través de esta alabanza. Yo soy lo que necesitas. Yo soy lo que necesitas. Eso es lo que está diciendo. Ven. Te está diciendo, ven. En este momento voy a cerrar este servicio, pero aquí hay gentes aquí enfrente y el único propósito que de ellos están aquí es que si tú estás sintiendo ese llamado y que no quieres ya voltear para atrás, lo único que tienes que hacer es venir a uno de estas personas que están aquí y decirles, yo quiero tomar ese paso, puedes orar por mí. También a lo mejor estás viendo a una semana en la que tienes muchos problemas y muchos retos, también puedes venir y pueden orar por ti. What a relief. Padre celestial, qué gran paz nos trae saber que tú nos conoces y nos llamas antes de la fundación del mundo.
Señor, ni siquiera lo podemos entender. Simplemente estamos agradecidos. Y estoy agradecido, Señor, de que no simplemente nos llamas y nos dejas, nos guardas para siempre. Con tu Espíritu Santo que viene a vivir en nosotros como garantía de nuestra herencia que viene. Señor, te pido que cada día nos des poder a través de eso, Señor. Te amamos. Ahora, Señor, muévete en el corazón de todos aquellos que están sintiendo tu llamado para que puedan confiar en ti. En nombre de Jesús. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo.